Cordial saludo. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo de investigación desarrollado con los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia durante el primer semestre de 2015. La tesis central que voy a plantear y que voy a defender durante el desarrollo de esta presentación es la siguiente. Los docentes en el ámbito jurídico no siempre se preguntan por su quehacer como profesores universitarios. Y su acción la limitan básicamente al ejercicio de la profesión como insumo para la cátedra. En consecuencia, se hace necesaria la reflexión pedagógica que implique la comprensión del acto educativo como un acto complejo en la enseñanza del derecho penal, desde una perspectiva constructivista, comunicativa y de comprensión. Ello en perfecta dialéctica con el contexto del que surge y desde donde se fundamenta el problema de investigación. Ahora bien, para desarrollar esta tesis o para sustentarla mejor, hemos planteado básicamente cuatro momentos. En un primer momento, precisamente vamos a reconstruir ese problema de investigación a través del estado del arte. ¿Qué nos dice la literatura que hay, los estudios sobre la educación jurídica, sobre la forma como se enseña el derecho? Ese es un primer planteamiento. Al observar lo que nos decía el estado del arte, inmediatamente pensamos cuál podría ser el dispositivo teórico que nos ayudase a transformar en la acción esa práctica tradicional de enseñar el derecho. Así, unimos diferentes formas o diferentes teorías que han desarrollado desde un punto de vista cualitativo una transformación del acto educativo. En este sentido, echamos mano de la enseñanza para la comprensión, el constructivismo en sus diferentes modalidades, también del aprendizaje basado en problemas y también del aprendizaje significativo. Todo ello nos permitirá, como se verá, plantear una forma distinta de comprender el acto educativo. En un tercer momento, y como consecuencia de lo anterior, vamos a plantear una caja de herramientas pedagógicas que nos permitan abordar la acción educativa y la acción pedagógica de una manera totalmente distinta a la tradicional. De tal manera que logremos con ello dilucidar cuáles de esos elementos nos permiten transformar el acto educativo y la enseñanza del derecho. En el cuarto capítulo básicamente vamos a llegar a algunas conclusiones sobre lo que hemos observado en la aplicación de estas herramientas prácticas o de esta caja de herramientas. La reconstrucción del estado del arte nos permitió corroborar aquella idea que teníamos en principio, según la cual la enseñanza del derecho es preponderantemente un acto educativo unilateral, vertical, esto es de cátedra magistral, enmarcado en un modelo de enseñanza tradicional. Ahora bien, ese estado del arte no solamente dejó ver esa forma tradicional de enseñanza del derecho penal, sino por lo menos encontramos tres formas de hacerlo. Una es enseñanza tradicional magistral de la que acabamos de hablar. Una segunda forma es aquella según la cual el docente plantea problemas, casos y trata de dar él la solución, él reflexiona sobre la solución. Bien, porque ya la ha dado la jurisprudencia, la doctrina o se encuentra así desarrollada en la dogmática o sencillamente porque él ha planteado las mejores soluciones al problema. No obstante, no se trata de una construcción colectiva, sino que el docente lleva la solución del caso. Una tercera forma es aquella que tiene que ver con la construcción colectiva de conocimiento, sin embargo, no es una forma de enseñanza generalizada, sino que obedece especialmente a procesos de innovación pedagógica o académica que se han ido desarrollando de manera aislada. Pues bien, una vez observado el estado del arte, nos preguntamos por cuál sería esa forma diversa de abordar el acto educativo que rompiera con ese monopolio de la palabra y con ese monopolio de la enseñanza tradicional. Planteamos desde un punto de vista cualitativo cómo construir un dispositivo teórico desde diferentes herramientas o elementos nos permitiera transformar el acto educativo. Ese dispositivo teórico estuvo compuesto básicamente por cuatro elementos: el constructivismo en sus diferentes modalidades, enseñanza para la comprensión como una forma también de constructivismo en pedagogía, desde el aprendizaje basado en problemas y a partir de la interacción social en el aula de clases. Todo ello nos permitió crear una categoría emergente para la comprensión del acto educativo, un acto complejo. En cuanto él no solamente es dictar clase, enseñar,
sino que tiene varios componentes. Una acción comunicativa, una acción ética, una acción política y una acción pedagógica. La acción comunicativa le quita el monopolio de la palabra al docente para dárselo a todos los sujetos de interacción pedagógica. Esto es al estudiante con otros estudiantes y al estudiante con su profesor. Lo cual implica que el acto educativo, además de ser comunicativo, es dialéctico, se construye conocimiento a través del diálogo también, pero además el estudiante adquiere competencias para argumentar, defender una posición y además adquirir criterio jurídico para la decisión y solución de problemas que se le plantean. El acto educativo como acción política implica, tal como lo plantean los estudios críticos del derecho, es que se debe politizar el aula de clases, plantear problemas políticos en el aula de clases para que los estudiantes reflexionen sobre el planteamiento y sobre la problemática que se le está dando. Si ustedes se dan cuenta, ello armoniza de manera coherente con el planteamiento comunicativo. El estudiante de derecho penal debe ser consciente de ese carácter ideológico de la defensa social, de la seguridad democrática, de la seguridad ciudadana, de la ley y orden. Todo ese dispositivo punitivista contemporáneo hace parte de ese derecho penal que le estamos enseñando al estudiante. Y el nivel de comprensión de ese derecho penal implica que el estudiante tenga una posición política frente al mismo a la hora de interpretar, sistematizar y crear nuevas normas de control social a través del derecho penal. Una acción ética implica que la enseñanza del derecho penal debe trascender no solamente el conocimiento y la forma de aplicarlo, sino que tiene una trascendencia en la construcción del ethos del docente como educador y del ethos de estudiante como futuro profesional. La decisión moral del estudiante frente a los problemas tiene que pasar por una eticidad que se construye también en el aula de clases. Y finalmente, la acción pedagógica implica la obligación del profesor de reflexionar sobre el acto educativo. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿A quiénes les estoy enseñando? ¿Cómo es mi proceso de comunicación con quienes interactúo en el aula de clases? Todos esos cuatro elementos hacen que el acto educativo sea un acto complejo. Una vez hemos observado cómo el acto educativo, desde esa concepción, implica el estudio del todo, del totum, como una forma de comprender lo que estamos aprendiendo en derecho penal, nos plantea un reto y es qué hacer o cómo hacer para transformar ese acto educativo sin dejar de enseñar lo que los estudiantes tienen que aprender. Caja de herramientas. Las prácticas y estrategias pedagógicas. En cumplimiento del propósito pedagógico se plantearon dos tipos de prácticas y estrategias pedagógicas, unas individuales y otras de trabajo cooperativo y social. La finalidad fue mejorar las condiciones de trabajo de los estudiantes, el uso adecuado del tiempo y especialmente generar escenarios para el trabajo autónomo, el trabajo colaborativo, dialógico y argumentativo propio del litigio oral, sin descuidar, claro está, la escritura académica como un proceso epistémico de construcción de conocimiento. En este contexto se elaboraron reseñas de texto sobre documentos individuales, reseñas de texto más complejas en procesos de indagación e investigación, y el ensayo como expresión de la escritura sumado al mapa conceptual como complemento a las otras acciones o actividades para lograr comprender a profundidad lo que leemos, lo que debatimos, creamos o conocemos. El trabajo individual tuvo como finalidad que el estudiante desarrollara procesos de reflexión, valoración, creación y reconstrucción del derecho penal general desde una perspectiva del constructivismo individual o psicogenético, y como aprendizaje a partir de su propia reflexión por descubrimiento, su autoestructuración de acuerdo a su nivel de desarrollo intelectual. Por ello, las actividades individuales tuvieron como propósito que el estudiante reflexionara sobre lo que ya conocía y generara nuevas estructuras conceptuales, conociera información e hiciera procesos de análisis y abstracción reflexiva como preparación para momentos posteriores de discusión y diálogo participativo en el aula de clases. La escritura académica, por su parte, fue asumida como un componente de formación transversal en la comprensión y la práctica del derecho penal general, no solo para la preparación de una buena práctica de la profesión, sino en la construcción de conocimiento. Desde el punto de vista de la acción pedagógica, o constructivismo social, se plantearon grupos de trabajo cooperativo, juego de roles, estudio de casos a través de problemas,
seminario libre, debate en clase y rutinas de pensamiento. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué he aprendido? Todo lo cual como parte de un enfoque cognitivo y sociocultural. Con el juego de roles se pretendió la apropiación del pensamiento flexible y la comprensión del desempeño. Se buscó que el estudiante asumiera el papel de un sujeto que se desempeña en el campo del derecho o en una situación jurídica relevante muy similar a la realidad. De manera que a partir de su trabajo individual y su investigación, para posteriormente, con trabajo en equipo, resolviera problemas similares a los que se presenta un profesional del derecho en la vida práctica. El seminario libre de debate en clase se convirtió en una actividad constante y transversal a la ejecución de todo el programa académico y una forma de ser en el acto educativo. Parte del estilo y la esencia de la acción pedagógica consistió en darle la palabra al estudiante, en provocarle la reflexión, el análisis y el debate en la solución de problemas de casos y situaciones. Finalmente, y muy importante en este proceso, fue la presentación de prácticas y herramientas emergentes como respuesta necesaria a un programa académico de formación dinámico y en permanente construcción. Entre ellos, el estudio transversal de casos complejos. Como herramienta para el análisis de la conducta punible, también emergió el trabajo de campo, con una visita a la cárcel modelo como una forma de asomarse a la realidad del sistema penal. Y finalmente, la rutina de pensamiento, ruptura como rutina, oportunidad para el aprendizaje crítico natural. Todo lo cual nos llevó a una dimensión distinta para aprender el derecho penal. Veamos y démosle la palabra a los estudiantes. Es muy creativa. Utiliza muchos casos para tratar de ilustrar y al inicio como que no se entendía claramente la disposición para dónde iba, pero luego uno comprende que a través de los casos es donde entiende más las cuestiones del derecho penal. La parte práctica, la parte de los casos, fue la parte más interesante, pues por todo el semestre. Fue demasiado interesante, muy agradable. Lo comparaba contra la otra clase de penal que veía mis otros compañeros y veía como que su contenido teórico nos adelantaba al nuestro y veía los casos y nos veíamos sumidos en ellos y sentía que no avanzábamos. Posteriormente me di cuenta que el conocimiento viene de los casos intrínseco y luego se va haciendo como explícito. Y eso fue muy curioso porque hubo un momento en el semestre en que fue el cambio. De pasar a criticar fue como que, oh, esta parte es genial porque ellos me contaban de sus parciales y el parcial era de prácticas, de casos, y ellos solamente veían teoría. Entonces quedaban muy confundidos, tremendamente confundidos. Bueno, la expectativa se basaba principalmente en que los compañeros que ya habían visto esta materia comentaban que era muy práctica, que los trabajos eran lúdicos, temas de mapas conceptuales, la posibilidad de hacer reseñas, ensayos, cosas que digamos en otras materias no se ven porque son solamente consultas, citar normas, entre otros. Y frente a esa expectativa yo pienso que se cumplió. ¿Por qué? Porque por un lado se realizaron las actividades, es decir, se realizaron los ensayos, se realizó la visita a la cárcel que fue muy lúdica, que fue muy pedagógica y creo que nos contribuyó mucho no solamente en términos profesionales sino en términos de persona. Pues por regla general no me agrada mucho la clase de cátedra en el sentido de que el profesor lo que hace es brindar una información y el estudiante pues la recibe pero no hay una deliberación usualmente de los temas vistos, mientras que en unas clases más didácticas se logra esa conversación y ese debate de los temas y se profundiza más en una perspectiva crítica y constructiva del saber, básicamente. Pues yo encasillo la metodología de la clase de Derecho Penal como didáctica, en el sentido en que no se limitó a la clase de cátedra, si bien no, pues también hubo, sino que también se hicieron, hubo momentos más bien deliberativos de los temas, hubo momentos en que de manera, por decirlo así, práctica, se hicieron talleres de casos que suelen ser reales, hubo otros momentos en que se hicieron mapas conceptuales, ensayos, lo cual permite que el estudiante aprenda no solo a masticar lo que dice el profesor, sino también a dar sus propias posturas sobre el tema. Y comprendo, creo que entendí la materia, al punto de que digamos que cuando uno entiende los conceptos y cuando uno se mete digamos en la piel del penalista, es cuando uno empieza a hacer juicios de valor y a encontrar cosas como, oiga, esto no debería ser, o yo lo haría diferente, o yo espero que esto cambie, o quisiera que esto cambie, digamos a juicios personales. Cuando tú memorizas sencillamente es como la idea de eso es así y es así, sino que tú no interiorizas digamos esos conceptos y no te pones digamos como en esa circunstancia, porque al memorizar creo yo que uno no lo toma tan como tan a pecho. Entonces en esa medida uno no se autocritica, uno no juzga lo que está aprendiendo y uno no,
digamos, entiende más no comprende, o sea, no hay como un ejercicio del aparato sentimental o emocional para juzgar ese tipo de cosas. Me gustó mucho la materia comprender ciertos conceptos, porque uno al inicio de la clase pues a veces andaba perdido en ciertas materias, en ciertas temáticas, pero ya al final uno se da cuenta cómo estructura todo lo que ha aprendido y logra, no sé, simplemente sacar un juicio, hacer una buena imputación. Es bastante interesante cómo esos conceptos ahorita sirven para uno ya le comentan un caso y uno ya comienza a pensar ta, 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 no, lo que tiene que hacer, y automáticamente arma un caso, ya estructura, tiene una estructura básica. Los juicios son una gran herramienta porque ayudan a uno a aplicar los conocimientos y los conceptos aprendidos en clase, y también lo esfuerza a uno a mejorar su argumentación, su oralidad, su forma de expresión, ese tipo de cosas. Los juicios son una gran herramienta. Por ejemplo, la visita a la cárcel fue una gran experiencia porque, sí, uno tiene un concepto, expectativa, realidad, y obviamente es totalmente diferente lo que uno comprende o entiende por la cárcel y otra cosa totalmente diferente lo que se ve en realidad. Yo creo que es buena, pero hay algo que creo yo que debería cambiarse. Me parece que se utilizan muchos métodos, o sea, métodos pedagógicos, y creo que saturan un poco el objetivo que se quiere lograr de pedagogía. Me parece que sería bueno elegir uno, o que el estudiante elija uno al que más se adapte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que a un estudiante le guste, no sé, trabajar con reseñas, con mapas conceptuales. O sea, esos métodos me parecen muy efectivos a la hora de aprenderlo. O sea, por ejemplo, un mapa conceptual me parece muy esquemático para temas o cosas, pero me parece que es el estudiante quien debe elegir, y como que debe elegir uno o dos, pero no saturarse con tantos, como por ejemplo, no sé, o sea, ensayos, todo en un solo, me parece que no va, porque se puede perder en un momento el objetivo de la pedagogía. O se maneja una metodología rígida, en donde se seguía cada uno de los artículos del código, desde el primero hasta todo el primer libro general del Código Penal. Se siguió en orden, entonces se iba explicando cada figura, y entonces si a uno le preguntan, ¿el docente le dio todos los temas? Sí, yo reviso mi cuaderno y el docente me dio todos los temas. Entonces yo no entendía qué tiene que decirme el profesor con error de tipo, ¿eso qué es? O sea, no le entiendo. Antijuricidad, me está diciendo que hay un esquema del delito y que hay como un orden, pero ¿eso qué significa? O sea, No lo aterrizo con nada que en mi vida personal, en mi vida académica, lo encuentre. Pero en ese momento de mi carrera no tuve forma de relacionar esos conocimientos con algo en la vida, ni siquiera en los noticieros. Entonces me pareció muy interesante iniciar con un contexto histórico de la época, ¿sí? Y que fue de una forma interactiva para los estudiantes, que llamaba la atención. Entonces, eso otorga unos elementos muy interesantes para acercarse a una persona que en ese momento no es conocedora del derecho, y especialmente del derecho penal, que debo decir que es una disciplina, digamos, en lo personal considero que no es de fácil enseñanza, pero tampoco de fácil aprendizaje. Entonces, en esta clase notaba mucho eso, notaba mucho que las metodologías se dirigían a cómo uno, a partir de su experiencia de vida, digamos, en todos los ámbitos, podía identificar cada una de las categorías, ¿sí? Ya sea en el código, ya sea escuchando la clase, pero uno podía identificar esas categorías en su aplicación, en su contexto. Tanto así que se termina haciendo referencia a ámbitos que en el momento que yo vi la clase ni siquiera se mencionaron, como tipos penales, específicos tipos penales, familiarizarse con el Código Penal y adicionalmente identificar ya el esquema procesal que hay actualmente en Colombia.